El Señor nos dice en su palabra que guardemos sus mandamientos, que guardemos nuestro pensamiento y nuestro corazón. Por favor, Orlando, ¿quiere darle lectura al versículo de Filipenses 4:8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Gloria a ti, Señor. Amén. ¿Cuántos mensajes más necesitaremos después de conocer su palabra y sus mandamientos? Nos dice que para ir al cielo hay que perdonar primero, que amarnos unos a otros no es su capricho, es su decreto. Nos dice que el adulterio es un mal pecado y que no debemos, y sin embargo siempre miramos deseando el jardín ajeno. Nos dice que el orgullo es un gran pecado, sin embargo con vanidad siempre miramos a otros de arriba abajo. Dime, mi hermano, dime qué haremos. Cámbiame la vida y cambia mis sentimientos. Quiero ya vivir en armonía, en gozo perfecto. Dame un nuevo corazón, Señor. Cambia mis pensamientos. Cámbiame la vida y cambia mis sentimientos. Quiero ya vivir en armonía, en gozo perfecto. Dame un nuevo corazón, Señor, cambia mis pensamientos. Nos dice que el fumar te mata y que el beber te acaba, y sin embargo, mi hermano, cuando nadie nos mira, nos jugamos al aire la carta. Nos dice que la mentira es entidad de aquellos que no aprecian la vida, y sin embargo nos justificamos jugando a escondidas con blancas mentiras. Dime, mi hermano, dime qué haremos. Cámbiame la vida y cambia mis sentimientos. Quiero ya en armonía, en gozo perfecto. Dame un nuevo corazón, Señor. Cambia mis pensamientos. Cámbiame la vida y cambia mis sentimientos. Quiero ya vivir en armonía, en gozo perfecto. Dame un nuevo corazón, Señor. Cambia mis pensamientos. Pensamientos que me hablen de ti. ¿Cuántos mensajes más necesitaremos después de conocer su palabra y sus mandamientos? Nos dice que Jesús ya viene, y sin embargo, mi hermano, ¿qué es lo que hacemos? Solo en pleitos y discusiones se nos pasa el tiempo. Dime, mi hermano, dime qué haremos. ¿Cuántos mensajes más necesitaremos después de conocer su palabra y sus mandamientos?